Con más de 1 millón de seguidores en Instagram, la guapa periodista de ascendencia cubana, Mirka de Llanos, anuncia su regreso a la televisión después de pasar más de 3 años alejada de la pantalla chica, si bien ya se le extrañaba a la morena. Telemundo le volvió a abrir las puertas a la presentadora para formar parte del elenco de La Mesa Caliente, programa de entretenimiento y farándula, donde al parecer de Llanos se encarga de darle picor a las noticias, pues durante la programación donde Adamari López fue la invitada especial, Mirka se volvería la burla de todos tras hacerle una pregunta muy incómoda a la chaparrita de oro. Ahí te va el chisme. En el programa Lo Sé Todo pusieron en evidencia a la ex de Luis Miguel, y es que en medio de una interesante plática en la mesa caliente, Mirka de Llanos le hizo una pregunta muy escandalosa a la chaparrita de oro, quien simplemente la ignoró y la dejó como el hazme reír. Entre tartamudeos y muletillas, de Llanos preguntó, hablando que obvio los dos son personas públicas, entonces las personas, o sea, van comentando en la tele, o sea, la niña va a ver algo. Yo quería preguntarte específicamente sobre ahora la nueva pareja que tiene él. Yo te quería preguntar algo, aunque uno no quiere estar con un hombre, ¿por qué me ha sucedido a mí? Si ese hombre enseguida empieza con otra persona, me da como algo que me molesta. ¿Cómo te sentiste tú? ¿Qué? ¡No, hombre! ¡Esa pregunta duró años! Pareciera que la conductora no tenía bien estructurada su duda, pues entre dimes y diretes, quiso supuestamente preguntarle a la chaparrita que si cómo se sentía al saber que Tony Costa ya andaba con alguien más. Lo peor es que Mirka quiso ponerle tensión a la interrogante al poner a la pequeña Laia en medio de la cuestión, y por eso mismo Adamari contestó lo siguiente. Nuestra hija debe estar viendo el programa, y es todo lo que tengo que decir. ¡Cachetada con guante blanco! Claramente, la tensión subió entre las presentadoras y la actriz de Amigas y Rivales, pues ellas mismas se echaron para atrás y hasta decidieron mandarle un saludo a la adorable Alaia. Claro, no les quedó de otra. Pero esta no sería la única vez que De Llanos metiera la pata, pues incluso hizo que Giselle Blondet, quien también es conductora de dicho programa, confesara una noticia muy íntima relacionada con una de sus exparejas, quien al parecer le puso el cuerno a la puertorriqueña. ¡Nombre! ¡Qué intensa está Mirka De Llanos! La cubana no ha dicho nada al respecto sobre sus candentes comentarios. Sin embargo, algunos fanáticos ya están empezando a hablar, pues se han dado cuenta de que la madre de Alexa de Llanos está actuando supuestamente muy irreverente en su regreso a la televisión. ¿Qué opinas de las preguntas que hizo Mirka de Llanos? ¿Crees que busca llamar la atención? Te leemos en los comentarios, y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en Eva Magazine.